Nuevamente, la inseguridad que se vive en el estado de Puebla fue evidenciada a nivel nacional gracias a un video donde se observa cómo una familia de ganaderos es asaltada y levantada en el municipio de Tecamachalco. Los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes 14 de octubre en el tramo carretero Santa Rosa al Ceseca, en dicho municipio. En el video captado por cámaras de seguridad, se observa cómo un vehículo le cierra el paso a la primera camioneta y de ahí descienden sujetos armados. Los delincuentes amagan a los tripulantes de la camioneta, los bajan y los suben al vehículo en que ellos viajaban. Mientras tanto, otros dos hombres apuntaron con armas de fuego a un segundo automóvil, en el que viajaba una mujer y un menor de edad, quienes también fueron levantados. Los automovilistas que circulaban en la zona y fueron testigos de los hechos prefirieron regresar y tomar el sentido contrario para evitar ser asaltados. Ese mismo día trascendió que la familia fue encontrada de forma ilesa y se presentó a la comandancia para reportar y denunciar lo ocurrido. Sin embargo, fue un día después cuando la Fiscalía General del Estado confirmó que las personas levantadas se encontraban ilesas, pues los delincuentes las abandonaron más adelante y solo se llevaron una camioneta que transportaba una vaca. Aunque no se proporcionó más información al respecto, se sabe que fueron 8 las personas afectadas y que no son originarias de dicho municipio. Solamente pasaban por ese tramo carretero porque se dirigían a un tianguis de la zona.